Difícil, dice. Bueno, quizá un poco difícil sí que es. Por aquí está. Un poquito más. Un poquitito más. Ahí. Brandy sí que me lo llevo, porque es carete. O sea, me sale casi igual que vender una poción de curación. A ver, el brandy ese. Vale, a ver, por lo pronto tenemos la llave. Va a tocar hacerme el camino entero porque no me dejaba guardar. Come on.
teniendo todas las ganzúas que tengo, prefiero hacerlas. Vale, lo voy a dejar en la puerta. Antes siquiera de abrir, por si acaso. Entero. Es que este pavo tiene un ataque. Muérete. Luego con los soldados de rompe. Fracasado. Deja quitarle la armadura. Vale.
¡Qué puto asco! No tiene como toda la pinta de que esto... O sea, tiene toda la pinta como que se quitaría, pero... Pero no es el caso. Ahora podemos abrir el otro sitio, de hecho. Vale, o sea, podríamos haber salido por aquí directamente. Me mostró.
Voy a cargar rápido, eso sí. Voy a leer todo y todo lo que tal, lo voy a tirar. Decían que era imposible, lo decían ellos, yo no, yo lo sabía, el libro lo sabía, él sabe todo, todo lo que necesito, volar, se rieron, los demás tenían miedo, ni lo intentes, me decían, que era imposible, lo decían ellos, yo no. El libro está lleno de conocimiento, el libro me llena de conocimiento, el de conocimientos secretos escondidos, mis conocimientos, debo esconder mis conocimientos, esconderlos en lo más profundo, me comeré el libro. Página por página, lentamente, lentamente, el conocimiento que contienen las páginas y yo seremos uno. Sus páginas estarán en mí, el conocimiento de cómo volar, y decían que era imposible. Ok. A ver, imposible no fue. Aunque más bien, te has impulsado para arriba para luego caer más rápido todavía. Pero, sí. Hala. Toma libros y cosas para leer. ¿Qué pasa? Todo está hecho mierda aquí. No hay nada que esté bien. A ver, si tú dices que esto es un puesto comercial, yo te creo.